comiendo y ahí haciendo. ¡Dame ya mi muchachito! ¡No! ¡Loca, muchacha! Pero entonces. ¡Chica! ¡Ay, Dios mío! Parió tan jovencita Graciela, ¿verdad? No sé, yo creo que tuvo la niña muy, muy joven. Pero ahí están jugando como dos muchachitas. Ay, bueno, pero mis muchachos me han salido buenos, papá. Uh-huh. Bueno, nos han salido. Porque si uh-huh. no fuera por ti. ¿Y para qué está uno? Para cuidar a los muchachos. Ay, Dios mío. Ojalá los sinvergüenzas de los maridos míos hubieran pensado así. A ti siempre te gustaron los hombres que no servían para nada. Es que tú eres igualita a tu nombre. Ay, entre, pase. Venga que yo lo quiero y le voy a dar un muchacho. Ay, papá, por favor. Bueno, y ni falta que hicieron. Porque mis muchachos me salieron muy buenos. Ahí está Gracielita, tan bella y tan trabajadora. Está Segundo, que bueno, está con su taxi y la venta de cervecita. Y Yubiri. Tan bella mi muchacha que se me graduó, Dios mío. ¿Cómo le estará yendo con la doctora esa? Pero ¿cómo le va ahí? Buenísimo. No, hombre. ¿Tú crees que la doctora esa la va a invitar a cenar así porque sí? Porque ella es una gafa, no, señor. Ay, papá, mira. ¿Tú sabes qué? Nada más por eso. Valió la pena tener a mis muchachos y criarlos sola. Y llorar calladita por ahí, por los rincones, a los hombres esos que se fueron. Nada más por verle sus sueños cumplidos, papá. Como le está pasando esta noche a mi Yubiri. Se le está cumpliendo el sueño. ¡Ay! ¡Qué espanto! ¿Tú no tienes calor? ¿Qué calor está haciendo en este país últimamente? ¿De verdad no tienes calor? No, la verdad que no tengo, pero... Si no estuviera emocionada, yo creo que sentiría frío. ¿Frío? Mm. No, mi amor, entonces yo estoy mal. Entonces debe haber sido este vino o la comidita, pero yo siento un calor que me estoy asando. ¿Por qué se siente mal? Ay, señora Brilli, ¿cree que le haga algo? No sé, ¿qué le pasa? Ay, mi amor. Yurubí, aquí donde tú me ves. Ay, me está pasando de todo, mía, de todo. Es el señor Junior, ¿verdad? Junior. Qué insólito. Ay, señora Vicky, yo siempre ando metiendo la pata. Disculpe la indiscreción. Qué indiscreción, mi niña. No, para nada. Si tú sabes mi vida, mi amor, de pe a pa. Aquí la indiscreción es el señor Junior, como tú lo llamas. ¿Y usted lo odia? No, hombre. Ya ni lo odio, Yurubí. Si no fuera porque pasé 20 años de mi vida tratando de tomarme al Junior en serio, ahorita estaría contigo riéndome de él. Junior es un mal chiste en mi vida. Ay, si no fuera porque me duele la cabeza tanto, yo me estaría riendo aquí contigo. Ay, le duele la cabeza, mucho. Ay, mi amor, ¿cómo que si me duele la cabeza? Es que tú no sabes que yo ando con unos cuernos. Así como que se llama, como el papá del muñequito este, del animalito. O es la mamá. ¿Quién es el que lleva los cuernos? Bambi. Bambi, el papá de Bambi, el de los cuernos, bueno, el santo cachón. Mira, yo... Qué lindo tú eres. Mira, ¿sabe qué dice mi mamá, señora Brigitte? Que hombre que no monta cacho, ese no es hombre. Ay, mi amor, pero qué sabia tu mamá, salud, qué sabia. Bueno, esa es una de las virtudes del Junior, porque mira, a mí me hubiera encantado encontrarme al Junior. Tú sabes que el Junior me ha montado los cachos con todo el país, pero me hubiera encantado encontrármelo, no sé, abrir la puerta y encontrarme al Junior, pero no ahorita, me acuerdo. Hace 10 años, cuando yo tenía 30. ¿En esa entrevista que tú leíste estaba la edad mía? No. Gracias a Dios. Bueno, yo tenía esa época, hace 10 años, 30. Ahí está. Y bueno, me hubiera encantado divorciarme hace 10 años, mi amor. Con 30 años y... Ay, sí, este calor. Todo buenísimo. Viste que este apartamentico es muy funcional. Ay, funcionalísimo. Mi papá lo tiene desde hace muchísimo tiempo. Es más, cuando yo estaba pequeña aquí que viví. Pero yo ni me acuerdo. Y no lo vendió. Él es súper previsivo. Por si una eventualidad, tú sabes. Es murda de importante ser previsivísimo. Él es muy, muy especial. ¿Y sabes qué? Yo sé que te va a encantar. Seguro.
¿Sabes, mi amor? Mm. Él se parece mucho a ti. Él también es artista. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hace tu papá? Es poeta. Escribe poesía y ha pasado por las mismas frustraciones que tú. Él no ha podido escribir su primer libro y tú no has podido hacer tu primera película. ¿Eh? Y mira, cuéntame, ¿y qué otro tipo de frustraciones tiene tu papá? Bueno, no sé, lo que pasa es que cuando murió mi mamá, ella lo apoyaba muchísimo en todas esas cosas de escribir y eso. Y bueno, tú sabes. Bueno, hay algunas diferencias, o sea, mira, yo, por ejemplo, no soy viudo. Igualito tu mujer te dejó solo. Bueno. Ay, bueno, de todas maneras, yo no quiero hablar de eso en este momento. Anda, dime, ¿cuándo te lo presento? Mira, yo creo que tenemos que ir, mi amor, poco a poco. Es decir, mira, yo siento así que tu papá es un hombre muy sensible, muy sensible, ¿no? Entonces yo quiero presentarme ante él sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de mácula, limpio, transparente, ¿no? Porque además tú eres su única hija, ¿no? Y yo soy un hombre casado, o sea... Eso es lo bueno de la pizza, que no hay nada que fregar. Eso sí es verdad. Bueno, llegó la hora del cine. ¿Qué tal, Carlito? ¿Pongo la película? Ya te dije que la vi con mi papá y a él le pareció malísima. Ah, bueno, eso sí está mal. Eso sí es verdad, porque si tu papá vio la película y no le gustó, debe ser verdad que es mala, ¿no? Pero de repente la vemos otra vez y nos gusta. ¿Qué tal? Eso nunca me ha pasado. Bueno, Carlito, 5 minutos. A lo mejor te gusta. ¿Quién quita, verdad? Uh-huh. Bueno, póngala, pues. Vamos, pues. Ya, guardamos aquí. Carlitos, tú pudieras ser un poquitico más simpático con Mauricio. ¿Y por qué? Bueno, porque queremos disfrutar de la película. Bueno. Aquí va. Ajá. ¿Quiere? Entonces, ¿qué le pasa a esto? Es que el que sabe manejar ese bicho es mi papá. Uh-huh. Carlos Esteban, pero tu papá no está y no lo vamos a llamar para que nos ponga la película. Eso sí es verdad. Así que vamos a ver qué hacemos aquí. Ya va. ¡Listo! Ah. Era un cable flojo. Ahora sí, Galán. Vamos a ver esto. Ajá. ¿Qué tal? Pero mi papá lo hace más rápido. Clarisa, mi amor, por favor, deja eso. Yo lo embalo después. Quédate tranquila. ¿Qué pasa, Olegario? Yo no puedo ver el sitio donde te vas a mudar. No puedo ayudarte a embalar. Dime algo. ¿Qué es lo que pasa con esa mudanza? No pasa nada, Clarisa. No pasa nada. Lo que pasa es que yo nunca me imaginé que esto iba a pasar así. Yo estudié ingeniería, ¿entiendes? Yo soy ingeniero, ¿verdad? Y se suponía que yo iba a morir con un casco puesto debajo de un puente supervisando toda su construcción. Y heme aquí. Clarisa, no tengo ni casa. ¿Me vas a estar hablando mal de mi novio delante de mí? ¡Ole! No hay nada. Lo que pasa es que tu novio es un desastre. Ni siquiera los realitos se lo he sacado a las cachapas. Y eso que me dijeron que era papita. No, eso es papita. Y yo desempleado, ingeniero como muchos ingenieros en este país con esta crisis nacional, digo, ¿qué es lo que le falta a la gente en este momento que no va a dejar de hacer? Comer. Entonces yo me monto un puesto de comida y ya. Ole, pero todo comienzo es duro. Sí, comienzo, pero esto parece mi final. Pero algo pasa. Mira, hay un gentío millonario haciendo hamburguesas con papita y otro forrándose billete con la chicha. Algo tiene que pasar. Yo a lo único que le he sacado ganancia a esto, lo único, ¿sabes qué? Al cafecito. Lo único. Algo malo estoy haciendo. Por fin, se costó. La verdad que el invento ese que tuve en la película fue un completo y rotundo fracaso. Es que ni que le hubieses traído al mismísimo Indiana Jones en persona le hubiese gustado. Se portó malísimo. No, hombre, Ana, déjalo tranquilo. Yo te voy a decir una cosa.
Si a mi mamá se le hubiera ocurrido aparecerse con un amigo en la casa cuando yo tenía 10 años, yo no sé qué hubiera hecho. Yo me hubiera portado igual o peor. Ay, pero tienes mucha experiencia, por lo visto. Bueno, más o menos. Lo que ocurre es que a mí no me gustan las adolescentes, ¿no? Y generalmente las mujeres interesantes tienen por lo menos 2 exmaridos y mínimo un muchacho. Entonces, ¿cómo hace uno? Bueno, gracias por lo de interesante. Bueno, no solamente interesante. Además, simpática, encantadora, con un hijo estupendo que sabe defender muy bien su territorio. Y además, espectacularmente bella. Ana, todo eso fue contigo. Y lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Qué dientes tan blanquitos! ¡Lo hizo! Pronto llegará, llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte... ¿Qué pasó? No, nada. Solo que no me lo esperaba. ¿Te molesta? No. Al contrario. Te pediría que te quedaras un ratico más, pero Carlito está acostado, pero despertísimo. Y bueno. Sí, es verdad. Es mejor que me deteste un poquito nada más. ¿Almorzamos mañana? Sí, perfecto. Ok. Chao. Ya. ¡Ay, Anita! Estás a punto de tener un novio. ¿Y qué novio? Estás a punto de tener un novio y a tu exmarido viviendo en tu casa. ¿Cómo que no tiene mi carro? Un momentico. Usted tiene mi carro, yo se lo di a usted. Yo me acuerdo clarito de la cara de usted. Usted tiene el ticket, yo señor. No tengo ticket. Usted me dio ticket a mí. Yo me acuerdo de su cara. A este hombre yo le entregué el carro. Un momentico, que aquí me está vacilando este señor. Yo me vine a pie acaso. Yo me vine en mi carro hasta que este restaurante. Ah, no, esto yo no me lo voy a aguantar. Si ustedes aquí no me entregan mi carro, yo voy a llamar. No, esto es increíble, me están robando el carro aquí. Y yo voy a llamar a la policía. Esto no me lo voy a aguantar. Yo me dan mi carro. Ya va, señor. Un momentico, Yurubi. Ah, déjeme hablar. Ajá, dime pues. Ya va. Usted no se acuerda que nosotros íbamos a cenar en aquel restaurante, ¿verdad? Que usted le entregó el ticket al señor parquero de allá. ¿Mm? Después le dio calor y nos vinimos a cenar para acá. ¿No se acuerda? Mira dónde está mi carrito. Bueno, mire, ¿cómo me haces tú hacer este papelazo aquí? Qué vergüenza, chica. Ahora me dio el sofocón otra vez. Bueno, vámonos. ¿Tú tienes carro, mija? Yo te llevo. No, yo no tengo carro, pero mi hermano me viene a buscar, no te preocupes. ¿Seguro? Sí. Bueno, mira, mañana tú sabes, me hace la tareita esa. Uh-huh. Y esté bien organizadita, a ver si las puedo usar para la campaña de tienda. De farmacia. Ah, sí, sí, farmacia. De farmacia. No se preocupe, señora Orilla, yo se la entrego mañana mismo. Bueno. Váyase tranquila. Tan linda. Chao, bueno, pues. Bueno, chao. Ay, para allá. Hasta luego, pues. Bueno, Yubiri. Ahora camina derechito para la parada. No vaya a ser que te asalten después que hoy estuviste en la gloria. ¡Vámonos! Querida Rosy, ¿cómo está el primer mundo? Por aquí, todo igualito. Las niñas bien, con piojo como siempre. Mi marido bien, el trabajo bien. Yo comienzo la dieta todos los lunes y la abandono los miércoles. Ay, es que hacer dieta en esta casa es muy difícil, Rosy. Dice o me lo pregunta. Esto está rico. Sí, Rosy. Es verdad. Hoy es martes. Y adivina, Botero, como todos los martes, desde hace 15 años, cocino con su...